Grupo Cero Televisión. Arreglando un error de Virginia Valdomí. Alberto Blanco Rubio dice: Miguel, muchísimas gracias por honrar al arte con tu valía y la pasión que muestras en cada uno de los trazos. ¡Qué manera más bella de iluminar este domingo! ¿Qué dices, Norma? Os mando un saludo desde Salamanca, en España. Y una sonrisa.
Rojo nos tenemos, rojo. Rojo sí, viene por aquí arriba. Sí. ¿Qué? Estamos transmitiendo. ¿Podéis compartir en vuestro Facebook? Sí, lo veo. Si somos más, podemos ser mejores. Buongiorno maestro, dice Armando Reno. Buongiorno per la mattina. Eso es como una película de suspense. Y no hay pistas. Sí, las espátulas me las robaron todas. La que sueles utilizar, tengo que comprar. ¿Dónde están las espátulas? ¿Cuánto vale una espátula? Sí, 30 pesetas, ¿cuánto vale? Sí. Y bueno, vamos a comprar espátula. Okay. De mierda, tanto sucia. Sí, luego hay que tener cuidado de dejarla fuera del agua. ¿Se oxida? Edu San dice, hola Miguel. ¿Quién? Edu San. ¿Qué tal? Mm-hmm.
Estos de aquí están más. Buenas tardes, dice Elena Trujillo. ¿La comiste, Elena? Y mira, tu brillo es la que viene a la hora de comer, ¿no? Sí. Pero fíjate tú. No, dice Elena Trujillo. La respuesta has comido. Ah, ¿ves? Y ahora dice sí, sí, ¿no? A ver, ¿cómo? Hola. Sí, ¿qué no cuadra? Te ¿qué cuadra? Elena dice, ¿esa es la mujer de Túpac Amaru? ¿Cómo haces para...? ¿Por qué no puedo hacer para los amigos? Sí, pero ¿y después? Solamente puedo así, ¿no hay una opción para los amigos? Es que depende del Facebook que entres. Sí, yo tengo que ir así, ¿no? Compartir. Claro, pero ¿cómo llega...? Ah, es que... Mira, aquí. A mí no me sale compartir. ¿Sí? ¿Y después? Si esperas, te sale la lista de amigos. Ah. Y si no, por grupo. Pues bueno, ahí no me sale. Ahora viene lo difícil. Pues ahora es embellecer o romper. Embellecer. No sé, en todos los casos va a ser embellecer, ¿eh? Pero sí. Puedes romper antes. No, romper. Romper con lo anterior, ¿no? Espátula. Es que... La cuando allá. Rompe, asusta, ¿no?, al espectador. Te dije para allá, pero lo estaba buscando. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que digo que si rompes, asustas al espectador. ¿Ves? Es una película ahí donde una dice, uy, 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 ¿qué le va a hacer a esta? Con la piel así, tan piel de bebé. ¿No, Rosita? Qué bonita. De bebés son rosados. ¡Wow! Se me dio vida. Muy bien. Eso es lo que vos te crees. Esto va a quedar para crear algo para acá. ¿Ves? Vamos, que con la belleza es como si tiene que ver con complejizar. No lo deja nunca simple. Capas. ¡Eh!
Suena muy sexual, ¿no? Dice Elena. ¿Qué? ¿Qué? Que suena muy sexual. ¿De qué? ¿Los golpecitos sobre la tela o qué? ¿Qué dice? Dice, suena muy sexual, ¿no? ¿Mucho qué? Muy sexual. Ah, sí, totalmente, está agachando. Come la cara que tiene de 12. Sí. Ja, 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 ¿viste? Dice Elena. Qué bueno. Mendizábal, Óscar saluda. Hola, amigos. Hola, Mendizábal. Hola, Óscar. Mendizábal. Mira, buenos días, Óscar. Buenos días. Mira, el cuadrito de mañana. Uy. El cuadrito de nene. Me estoy manchando. Bueno. Voy a hacer una exposición que se va a llamar Caras y Caritas, uh-huh. En lugar de Caras y Caretas, como había en la revista antigua. Caras y Caritas. Esto es una carita. Sí, la que hiciste el otro día era una cara. Muy bien.